Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy empezamos el video un poco extraño. Estamos en el peaje y nos pasó de que nos quedamos sin efectivo. Gastamos toda la plata, los pesos colombianos que teníamos y nos tocaron muchísimos peajes. Tuvimos que pagar el combustible también sin tarjeta. Entonces terminamos gastando toda la plata que teníamos. Ahí José se bajó para preguntar a ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos solucionar esto. En 3 años y medio de viaje nunca nos había pasado algo de esta índole, de directamente no tener plata para pagar. Bueno, ven, esta es la situación más o menos. Ahí pueden ver, está justo ahora se paró el camión acá, pero José está de ese lado y nos pusimos acá en el medio para preguntar cómo podemos hacer. Sí, amor. Ahí me dio, le voy a cambiar al señor, por $5 me va a dar 15 mil pesos. Ah. Pero bueno, podemos pasar. A ver, voy a ver si encuentro $5. Ah, bueno. No sé si hay. No, creo que hay 20, pero fíjate, a ver. La chica del peaje me acaba de hacer señas, me hizo así, cuidado, cuidado. Porque hay mucha gente acá caminando. Y bueno, no sé, se ve que la chica sabe que hay que tener cuidado acá. Así que tengo todo cerrado, no entra una gota de aire acá. Me hace un poco de calor. Pero bueno, esperemos que José pueda solucionar. José siempre logra solucionar estos asuntos. Así que le tengo mucha fe de que lo va a poder solucionar. ¿Lo lograste? Lo logré. ¿Te cambió? Me cambió. Los $20 por... los tomó a 3. Bueno, me lo tomó muy barato, pero lo tenía que cambiar. Bueno, sí, lo importante es que ya está, te cambió los dólares y aparte tenemos más por las dudas. Sí, sí, y la chica me dijo, chicos, no se queden a comer acá ni nada, vaya, sigan de algo porque es medio peligroso. Sí, ah, mira. Sí, a mí me dijo recién que como que cierre todo. Ah, ¿sí? Me dijo, cuidado, cuidado, la chica. Objetivo cumplido. Ya tenemos dinero para ir a Santa Marta, que es la ciudad a la que estamos yendo en estos momentos. Hace más o menos unas 4 horitas que estamos en la ruta porque salimos desde Coveñas y no paramos de manejar, no paramos de estar en la ruta para llegar a Santa Marta. Estamos atravesando una zona media extraña. Le voy a poner el mapita acá para que vean por dónde estamos circulando en este momento, porque hay como agua de ambos lados en este momento. Tenemos el mar a la izquierda y a la derecha hay como una ciénaga. Pero está medio raro el camino. Por suerte, bueno, pudimos pasar. Así que vamos a Santa Marta, que tengo una ciudad que muchas ganas de conocer. Puso sus pies en Santa Marta. Lo logramos y llegamos, ¿eh? Después de 6 horas de viaje desde Coveñas hemos llegado a Santa Marta, esta hermosa ciudad colombiana, la ciudad en pie más antigua de Colombia, ¿no? Fundada por Rodrigo de Bastidas en 1525. Y la verdad que me encanta estar en esta ciudad porque es una ciudad muy turística. Desde que llegamos hemos visto muchos grupos de turistas, muchos mochileros, mucha gente que viene a sacarse fotos al cartel, mucha gente que va a las playas, porque dicen que las playas de Santa Marta son muy, pero muy lindas. También es llamada la Perla de América. ¿Por qué? Y bueno, porque dicen que es una de las playas más lindas, una de las ciudades más lindas que tiene América. Eso es lo que dice internet, ¿no? Sí, sí. La verdad que recién llegamos, estamos poniendo un pie en Santa Marta y tengo muchas ganas de continuar conociendo más esta ciudad. Y si nosotros giramos un poco hacia nuestra izquierda, podemos ver por allá que está la Plaza Bolívar, que es una plaza que tiene el nombre de Simón Bolívar. Sí, el libertador venezolano, ¿no? Porque murió aquí, en Santa Marta. Por eso pusieron acá la estatua de Simón Bolívar y esta plaza se llama así, como el libertador de Venezuela. Y es más, en esta plaza lo velaron en cámara ardiente a Simón Bolívar. Por eso es que le cambiaron el nombre, porque en un momento se llamaba Plaza de Armas este lugar. Mira, y ahora se llama Plaza Bolívar. Bueno, vamos a recorrer un poquito más. Tengo muchas ganas de caminar por esta ciudad. Hoy te digo que no está el sol. Es un buen momento para caminar. Y sí, si vienen acá, recomendación: protector, remera un poquito clara, no se pongan remera oscura para nada, y gorrito. Sí. Siempre este gorrito es el que va, ¿eh? ¿Este marca registrada de José Luis? Sí. Gorro de Americano, el gorro de José Luis de Americano. Bueno, vamos a seguir recorriendo esta bella ciudad de Colombia. ¿Qué me pediste? Yo me pedí naranja.
naranja y maracuyá. ¿Naranja y qué está de moda? Naranja y lulo. Lulo, ¿cuál es el lulo? ¿Este? Este. Ese es el maracuyá. Ah, este es el lulo. Sí. ¿Es como un tomate? Pero es ácido. Ah, ácido. ¿Y cuánto sale el naranja y lulo? También lo mismo, 5.000. ¿5.000? Sí, claro. No, con naranja prefiero. Bueno, miren todo este sector, se llama Plazoleta de los Jugos y acá la gente viene a tomar jugos. Ven que hay diferentes puestos y mucha gente acá tomando jugos, mirando para el mar. Tomando jugo. Tiene pinta que está muy fresco. Natural, vi cómo sacaba el maracuyá, la naranja. Me encanta cuando hacen los jugos así. Qué linda. Te quedan muy lindas esas trenzas con ese jugo. Cada vez que te agregas cosas así, que agarras algo tipo tropical como un jugo, te queda mejor. Pruébalo, me gusta. Zarpado. ¿Viste qué rico? ¿Por qué no lo hago en mi casa este jugo, no? Porque tiene hielo y nosotros nunca tenemos hielo. Me encantó. Rico. Algo que me llama la atención de Santa Marta es que tocan mucha la bocina. ¿Ves? Mira, ahí tocan bocina. A ver si tocan de vuelta. Ahí tocaron. ¿Sabes cómo Perú te tocan para avisarte que te subas al auto? Pero tocan las motos también. Y dan mucho las motos con el celular. Sí, me parece algo, bueno, medio extraño. Porque no es una ciudad tranquila, es una ciudad que se mueve, ¿no? Es una ciudad de la costa, una ciudad que tiene un ritmo bastante importante. Pero ves, ahí tocó bocina. ¿No? Otra vez. ¿Por qué toca la bocina? No lo sabemos. Pasa que para mí, como es una ciudad de Caribe, tropical, y la gente no está tan tranquila. Por ejemplo, la música es más fuerte. Los autos van más rápido, la gente está un poco más como que acelerada. ¿Más exaltada puede ser? Puede ser. ¿Este que dice genovesa de qué es? Es como una torta, es un bizcocho de vainilla de mozzarella condensada con cereza. ¿Se puede probar un poquito? Muchas gracias. ¿No es zamballón, no? ¿No? Zamballón. Zamballón, no lo conozco. No, no conoce zamballón. Lo que se pierde. No puedo creer que no conozca el zamballón. Pero capaz tiene otro nombre. Capaz que el zamballón tiene otro nombre. Muy rico. Describile cómo es el zamballón. Es como es un licor de Oporto con yema de huevo. No, tenemos. No existe eso. ¡Wow! Y menta granizada tampoco. Menta granizada, pues lo más similar es el de mojito, que es con hierbabuena, ron blanco. Ah. A ver, pero claro, mojito es como más alcohol. Sí, es tiempo de cóctel. Yo quiero una bocha de genovesa y otra bocha de tartufo blanco. Que vendría a ser como un chocolate blanco. Pero no sé qué significará tartufo. No sé, pero yo estoy probando, está muy bueno. ¿Está rico? Tiramisú me encantó. Igual como extraño en el lado de zapato. Vos siempre fuiste muy fan del helado de San Mayón. Y yo muy fan del helado de menta granizada. Y no hay ninguno de los dos. Bueno, muchas gracias. El jefe de él es italiano y las recetas son helados italianos. Ah, con razón es tan rico. Sí. Muy bueno. Buenos días. Buen día, otro día en Santa Marta, otro día en el Caribe colombiano. Y estamos por tomarnos el transporte público, algo que solemos hacer. Sí, varias veces. Ahora dejamos Aero bien guardadito y nos vamos en colectivo a una de las playas. Sí, vamos a ir al Rodadero. No vamos con Eros porque lo tenemos bien estacionado, bien guardado y también queremos conocer la movida un poco de acá, del transporte de acá. Creo que ahí viene un colectivo, a ver si tiene que decir Rodadero. Dijeron que se paga en efectivo. Sí, acá tenemos 10 mil pesos. A veces este Rodadero, Fer dice. Vamos a pararlo. A Rodadero. Gracias. Dos. ¿Nos avisaría cuando sea ahí? Muchas gracias.
Bueno, acá siempre cuando entramos a los transportes públicos estamos parados, ¿no? Sí. Pero está tierno este bondi, como que es chiquito. Te digo que es muy bueno para hacerlo casa rodante, ¿eh? Sí. Yo le sacaría la puerta de atrás y mira, mira qué lindo que es. ¿Cómo? Ah, bueno, no hay apuro igual, ¿no? Viaje tranquilo. No, me dice que se me baja en la siguiente cuadra para comprar. Hay un jabón en polvo acá adentro. Sí, yo creo que alguien tiene jabón en polvo. Alguien compró. Mira, tenemos 200. Bueno, yo creo que son unos 7 minutos más o menos para llegar a la Badera. Nos han dicho eso ahí en la calle, así que bueno, voy a guardar el celular y nos vemos en la playa. Ah, ahí está. Entrada a Rodadero, mirá, justo. Justo, te dejan un cartel que te dice para dónde tenés que ir. Me encanta cuando pasa eso. Tengo mucha expectativa de esta playa, ¿eh? Es como la playa más conocida de Santa Marta. Sí. Nos han dicho que es muy linda también. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿La playa Rodadero? ¿Cómo? La playa Rodadero. Playa. 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 Sí. Por aquí. Derecho. Espectacular. La esquina y abajo. Muchas gracias. Gracias. Me parece que le llamó la atención que dije playa. Es que nosotros marcamos mucho la Y, playa. Claro, playa. Y la plaza dijo, no playa. Ah, playa. Playa. Pero es verdad, en otras partes de Latinoamérica no. Yo creo que solamente en Argentina y en el Uruguay, ¿no? No, las 10 más o menos. Ya hay música sonando fuerte en muchos lugares. Porque el caribeño es así, es muy de la música. Yo creo que el calor te hace despertar el hecho de música, el hecho de estar de joda, de tomarte una cervecita. ¿Eh? ¿Tanto para desayunar? No. Gracias. Desayunar. Claro, es que acá la gente te ofrece mucho para desayunar. No, gracias, muy amable. Gracias. Muy amable. Mira, ni siquiera llegamos a la playa y ya nos están ofreciendo bastante para comprar. Yo aparte soy una compradora compulsiva. Yo me ofreces un solete y yo lo quiero comprar. No, ¿cómo vas a comprar un solete? Sí, un soletito y me gusta. Esperá, vos tenés un solete. Yo compré un sorete, claro. Sí, un día compré un sorete. No, es literal lo que yo estoy diciendo. Compré un sorete. Y ustedes se van a preguntar cómo compré un sorete. Voy a poner una fotito acá para que vean lo que compré. Playa Blanca. Y a cada viajero. Gracias, amigo. A cada viajero que cruzamos le hacemos una joda con ese soretito. Bueno, me da vibras de Mar del Plata, ¿eh? Yo te digo que sí, ¿eh? Estaba justo pensando eso. Más que nada por los edificios, ¿ves? Mirá, son bastante grandes. Muy altos, muy coloridos. Y parece como que estoy llegando a la playa de Mar del Plata. Sí, porque aparte están los típicos locales que te venden las pelotas para jugar en la playa, los gomones. Medio odalisca. Mirá si vas a la playa así con odalisca. Es que se debe vender bastante, porque mirá, acá hay otro también así rojo. ¿Un poncho? ¿Cómo va a haber un poncho? Se hace 35 grados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué precio tiene este? ¿120? Ah, bueno. ¿Cuánto? 30. ¿De 120 a 30? Ah, bajó un montón del precio. Sí, claro, porque son sencillitas. Claro. Mirá, para los oídos, que yo necesito acá, che. Para tapones para los oídos, mirá qué bueno. Le hago una consulta. Las antiparras, ¿cuánto cuestan? Para el agua. Sí, para el agua. ¿Cómo le dicen acá? Gafas. Esas, ¿cuánto están? Estás a 28 y estás a 10.000. ¿A 10.000? Bueno, me voy a llevar una de esas. ¿De color azul? Sí, azul, por favor. Muy amable, gracias. Chao, chao. Pero ¿cuál va a tomar? Yo voy el otro ojo, tuvieron tres manes. Acá en Colombia no le dicen, como en Argentina decimos chabón o tipo. Acá le dicen manes. Porque
ejemplo, ese man me dijo tal cosa. Y a la mujer también le dicen man. Y a la mujer también le dicen man. Ahí habían dos manes que me quisieron vender una antiparra, por ejemplo. Ahora viene un man. Hola, ¿qué tal? Llaveritos, recuerditos a Santa Marta. Está bien, gracias. No tengo lugar, te agradezco. Recuerdo. Muy amable, gracias. Gracias. Esas cosas nosotros no podemos comprar porque no tenemos casi lugar. ¿A dónde la vamos a poner? Se caen. A lo sumo que sea uno, un imán que sea muy fuerte en la heladera, pero... Sí. Claro, para cómo si compramos un imán tiene que ser de los que no se caen. Claro. Bueno, estamos a nada de poner los pies sobre la arena de Santa Marta. ¿Vamos? ¿Preparado? Sí. Caribe. ¿Qué se siente? No sé por qué tengo las crocs. Ah, mirá, esto se paga, creo. Hay que ir adelante de esto. Ah, claro. Vamos a pasar para allá adelante. O atrás también, mirá. Sí, hay mucha gente ahí, sentada. Mirá. Bueno, llegamos a las playas de Santa Marta. Llegamos a Rodadero. Cerveza, Coca-Cola, agua, cerveza. Mucha gente hoy, por ser... ¿Qué día es hoy? Miércoles. Ah, mucha gente. Mirá qué lleno que está. No, mirá qué bueno que está ese. Es una llama en el agua. Qué bueno que está. Está buenísimo. Che, ¿por dónde nos ponemos? No sé, vamos a caminar un poco primero. Sí, vamos más para allá. Realmente hay mucha gente, hace bastante calor, pero está lindo. No está que te mata, ¿o no? Sí, y aparte está medio ventoso y nublado, así que eso es... Es lo bueno porque si no el sol acá te pega bastante, ¿eh? Mira, acá hay un montón de policías. Sí, porque creo que hay como un equipo de fútbol. Como la hinchada de un equipo de fútbol. Están todos con color negro y rojo. No sé qué... Le voy a preguntar a ver a alguien acá. Pero voy a apagar la cámara primero. Ahí José le preguntó a los policías. Sí, y verdaderamente son de un equipo de fútbol. Hoy juega Cúcuta Deportivo con Barranquilla, con Junior de Barranquilla, acá cerquita. Entonces vinieron los hinchas de Cúcuta, vinieron acá a pasar el día, a estar con la playa, a estar con amigos, a disfrutar un poco del sol, y después se van hasta Barranquilla a ver el partido. Y le preguntamos a la policía de buena onda y nos contestó, y lo que hace la policía como que es cuidar la zona, que no pasa nada. Nos dijo, porque son, ¿cómo es que dijo? Personas vulnerables. Sí, personas vulnerables. Yo le pregunté, ¿qué significa persona vulnerable? Y dijo, bueno, como que hay que tener cuidado porque consumen sustancias y, bueno, no sé, como que dio a entender que eran peligrosos. Claro, a ver, como que es una hinchada. Pero este equipo de fútbol no es de la zona acá de Magdalena, sino que dijo que era del norte de Santander. Del norte de Santander. Así que claro, ellos vienen acá y están aprovechando que mira, tienen el mar para meterse al agua. Para como juega la noche, aprovechan durante todo el día. Bueno, vamos más para allá, así estamos un poco más tranquilos, un poco más familiar el ambiente, pero la verdad que se ve muy lindo acá. Bastantes vendedores en la playa. Me hace acordar las playas de Villa Gesell, ¿te acordás? Sí. Que estaban churro. Hay bolita de churro, pero por acá no hay churro. No, acá no hay churro. Mirá si pasa uno vendiendo churro. Ay, me vuelvo loca. Hola, ¿qué tal? No, está bien, gracias. ¿De qué parte nos visitan? ¿De Argentina? Argentina, sí. Bueno, un gusto. Chao. No, está bien. Mirá, camarón. No, no, es que no. Ya desayunamos recién. Muchas gracias. Gente vendiendo, ¿eh? Sí, pero muy amable, viste que te venden con mucha buena onda, sí. Me gusta. Hola, ¿qué tal? Todo bien, mamá. Para variar. Ah, qué bueno. ¿Cómo te motivas? ¿Qué dice el poder? Gracias, muy amable. Che, está bueno esto, pero se va a perder en la primera ola, ¿eh? Viste que dijo, no te motivas. Como que me motivo a comprarlo. Esto es muy incómodo. ¿Sí? Sí. Me parece que me lo compré a medio al pedo. Oh. Bueno, pero voy a ver abajo el agua con esto. Bueno, menos tenés antiparra. Miren la arena. Es súper suavecita y cuando la raspás se pone media negra. Está linda la arena, ¿o no? Sí. Yo me voy a poner la... el juguete nuevo. ¿Cómo bueno. Me queda? Te queda bien, ¿eh? Parezco un extraterrestre con esto, creo. A ver cómo está el clima del agua. Está fría. ¡Epa! ¡Está fría! Está calor.
calentita. No. Está muy buena. Me jugaba las bolas que no tengo. Que no, esto iba a estar calentito. Me encanta que esté fría. Me encanta que esté... No está fría, fría, pero está tibia. No, no, está fría, fría. ¿Me meto? Bueno. Yo voy a meter primero. Bueno, dale, sí. Como está nublado, no se puede apreciar tanto lo que es el color del agua, ¿no? Ahí José se metió, pero miren, es bastante transparente. ¿Está buena? Te digo que por $2.50, bastante bien, ¿eh? Sí. Puedo ver un montón abajo del agua. Pero bueno, miren, yo leí por ahí que una de las características de Santa Marta es que no solamente tiene la arena muy clarita, sino que tiene edificios bastante altos. ¡Ay, mi alga me tocó! ¡No! ¿Qué tocó? Ah, no, aquí hay esto, mirá. ¡Hay algas! Mirá. ¡Hay algas! Ah, claro, ahí lo busca él con las... lo busca con las... antiparras. Claro, eso me tocó, pero tamaño gigante. ¡Ay, hay varias! Me tocan todo el tiempo. Bueno, así que otra de las características de Santa Marta, como les decía, es que tiene eso, los edificios bastante altos. Y según vi, es un balneario que empezó a crecer a mediados del año 1950. A mí me encantan esos datos, ¿qué querés que te diga? Me gusta ese edificio de allá, como está puesto en la montaña. Sí, mirá ese edificio de ahí. ¡Ah! ¿Va al agua? Mirá, ahí se ve un montón. El alga, hay como unas algas. Bueno. ¿Cómo será mojarte el pelo con trencitas? No sé, pero esto está en decadencia, cada vez peor, ¿eh? Bueno, al agua del Caribe colombiano, al agua de Santa Marta, ¿eh? Esto es sin pensarlo. El agua que nos habíamos metido en Coveñas estaba calentita. ¿Qué pasó con esta agua? De repente se enfrió, pero hicimos unos pocos kilómetros, está más fría. Igual me gusta mucho más esta, ¿eh? ¿Sí? El agua así. Sí, porque refresca. Vamos, 1, 2, 3. ¿Te refrescó? La noto menos salada el agua esta. No, está bastante salada, pero está linda. A ver, es agua de Caribe. ¡No! ¿A quién más le da cosa que le toque el pie a las algas? A mí me mata. ¿O un pescadito? No, no. ¿Te diste cuenta que no hay olas? No, es muy tranquilo. Es como Villa Gesell. No hay olas. Es como el mar Caribe, que apenas hay olas. La noto muy limpia la playa, ¿eh? Sí, está. Por ser limpia. La playa más visitada de Santa Marta, muy limpia. Bueno, se acerca una nube arriba bastante potente, ¿eh? Ojalá que no llueva. Me gusta esos barquitos que hay allá, que son como los que están en el lago de Palermo, en Capital Federal, para pasear. Me gusta. Ahora, ¿hasta dónde te puedes ir con eso? Muy lejos, ¿te vas? No creo, amor. Recién hablé con un señor en el agua y le pregunté, ¿es así de fría acá en Santa Marta? Me dijo que no, que es raro que esté así fría. A ver, fría comparado con el Caribe. No está fría como la costa argentina, no está fría como la claro. costa chilena, no está fría... Como la Patagonia. Como en Patagonia. Está fresquita, está hermosa. Sí, está es muy linda. Linda agua para meterse. Ahora, si está. El señor me dijo que supo estar más caliente el agua. Así que es raro que esté así. ¿Cuánto sale? 5, mi amor. Bueno, me quiero. Con todo, así como se lo dio la muchacha, sí. o normal. Hasta con más de gracias. Fue el caballero. Acá el señor me está haciendo mango con sal y limón. Y una chica me vio dudando, entonces me dice, mira, probá. Y me dio un pedacito de mango para probar cómo queda. En Argentina no solemos comer mango con sal y limón. En Argentina no, creo que no hay mango. Ay, no, sí hay, pero no lo comemos. Mira cómo le pone tubo de limón. Muchas gracias. Hay que pagarle ahora, ¿no? Ahora, ahí le pagamos. Tiene cambio, amigo. Mira, acá hay un vendedor, acá hay otro y acá hay otro. La playa sola. ¿Pimienta tiene también? ¿O el sí, pimienta, pimienta y sal tiene. ¿Pimienta tiene también? Oh, muchas gracias. Está bien así.
sí. Gracias. Y mi amigo y mi amiga, disculpen, no se animan a tomarse un poco loco, una piña colada. Gracias, amigo, estamos bien así. Tengo promociones 2x1 así bien buenas para cuando salimos. Después de esto te digo. Dale, voy a estar a su orden, disculpen. Gracias. Paso por acá. Ay, estoy emocionada porque me encanta probar cosas nuevas. Y acá el señor me dio mango con pimienta, sal y le puso jugo de limón. Mira, antes de comerlo, yo no lo tengo fe. No, pero para yo nada. Lo probé, la chica me lo dio para probar y me dijo, es muy rico. Tenía razón, ¿no? Está, o sea, bueno. Hay que estar abierto a probar cosas nuevas porque queda bueno. ¿Pero qué es, dulce o salado? No sé cómo explicarte esto. Es espectacular. El colombiano sabe. El colombiano sabe. ¡Qué delicia! ¿Cuánto probarlo? No lo vas a entender. Es como comer una papa frita, pero de... No, mira, al principio te es raro, pero seguí probando, vas a ver. Es como comer una zanahoria. La cara. No. Ay, a mí me encantó. Uy, tienes un montón para comer. Sí. Miren, no, todo lo que es esto. Pero ver, mira, este está medio verde. Bueno, ver, puede ser, capaz porque está verde. A ver, acá, este está un poco más... ¿Qué opinas? Va. ¿Viste? Está mucho mejor este. ¿Viste que va? Yo le sacaría la sal y me lo comería así como fruta. No, 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 con la sal y el limón. El limón le da un toque. No sé si llega a ver ahí, ¿ven? El limón. Le da un toque único. No, no me va. Igual me gusta porque es como que lo mojas un poquito en agua de mar y te lo comes. ¿Cómo? Parece no? Como que se cayó en el agua de mar y te lo no, comes. No, 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 está flasheando, está flasheando. Prueben en sus casas, compren un mango, le ponen sal, limón y pimienta y me cuentan. Yo no soy una persona que le gusta lo agridulce. Yo como dulce o como salado. Claro. Muy raro coma algo agridulce y me guste. No, a mí me gusta porque me confundió el paladar. Ay, mira, mira la sal que tiene. Ah, tiene un montón de sal. Dígame si uno no viaja por esto, ¿eh? ¿Para comer mango con sal? Para probar. ¿Y ese por qué no lo comiste? Está un poco duro. Ah. Pero hay muchos vendedores de mango con sal, ¿eh? Hay muchos vendedores que venden de todo. ¿Qué quieres? Te lo venden. Mango, popcorn, pulseras. Algo destacar que los vendedores acá no gritan. Pasan y hablan despacito, no gritan, pero se acercan y... Gracias. No, no, gracias, amigo. Hasta ostras. Hasta ostras. Ostras, en un balde. Decir que no me gustan las ostras. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ostras. Ah, ostras. Esa chica que viene está juntando los plásticos de la playa. Mira qué bien. Todos los plásticos está juntando, ¿sí? Hay cervezas. Está bastante limpia la playa igual, ¿eh? Sí. Será gracias a esa chica. No, no, pero el agua también está muy limpia. Por ser una... Por eso yo digo, por ser una playa que va mucha gente... ¡Vende churros! No, te cagó, vos dijiste que no vendían churros. ¡Vende churros! No sé, vos vende justo churros. Que decías, no venden churros acá, mirá, churros. ¡Churros del topo, dice ahí! ¡Del no, topo! No, no, del topo no son. No, solamente los geselinos saben de los churros del topo. No, te llenaste y tenés todo eso, Fer. Quería probarlo. También me gusta, a mí me gusta bastante colaborar un poco con el turismo del lugar, porque muchas personas viven gracias a eso. No, seguro, acá. Y está bueno también poner uno, su granito de arena al lugar, ¿no? Acá se ve que hay mucho turismo y bueno, no me cuesta nada, 5.000 pesos colombianos. Aparte prueba un sabor nuevo, hay mucha buena onda. ¿10.000? ¿Qué color me quedaría mejor? A mí me gusta el celeste y blanco. Ah, lo voy a combinar con mis salitos. De Argentina y de Racing. Tenía un collar muy lindo que me regaló mi suegra, pero se me oscilló, me quedó negro, lo tengo que mandar a... Porque es de plata. La plata, viste que se pone negra. Muchas gracias. Muy amable, que sea bien. Chao, amigo. Wow, gracias, muy amable.
Bueno, hasta que mande a limpiar el que me regaló tu mamá. Me voy a poner este. Viene 10, o sea, 10 pesos colombianos por la cadenita y los aritos. Me pareció precioso. O sea, sería como algo así de $2. Uy, te queda como una... Mirá qué bien que te queda así en la cabeza, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo me queda? No veo, no tengo espejo. Te queda muy bien. Compré algo sin ver. No, yo quiero que la gente ponga acá, si le queda bien o le queda mal. Pero no lo compré por Racing. Sí, lo compraste por Racing. No, son los colores de Argentina. ¿Está bien ahí? Un poquito menos apretado. Va, no sé, yo medio apretado. Sí, me apretó, claro, menos. Ahí va bien, ahí va bien, a ver. Me gusta ahí, che, ¿eh? Uy, mirá qué diosa que estás. Algo que me llama la atención de las playas de Colombia son que no hay sombrillas puestas de la gente que no alquila carpas. Es decir, la gente que viene y se sienta ahí no trae sombrillas como nosotros, ¿no? Que trajimos solamente la mochila. Y nadie tiene una sombrillita, solamente ahí. Del otro lado hay una familia que tiene una sombrilla, pero las demás personas vienen y adquieren estas carpas o se quedan por allá atrás en la sombra o directamente vienen al sol sin sombrilla. Algo muy diferente a la costa argentina, que las sombrillas están por todos lados. Sí, ¿vos vas a la playa? Claro, vas a la playa, está lleno de sombrillas y si se levanta viento, bueno, vuelan las sombrillas, empiezan a volar. Así que, como dijo Fer, es un peligro. Pero eso es muy diferente. Hay costumbres que los argentinos tenemos que yo veo en otro lado que no hay, ¿no? O por ejemplo... La cultura de la sombrilla no está tan... Claro, o yo, por ejemplo, si fuese una playa argentina, vería a todo el mundo tomando mate. Y acá no hay nadie tomando mate. Nadie, todo el mundo está con su manguito, con su frutita, con su traguito, porque también toman tragos o cerveza, no importa cuál sea la hora. Pero hay algo que me gusta mucho y me pone muy feliz, y es cuando veo que los vendedores venden. Porque me pone triste cuando ves que están ahí caminando horas y horas en la playa y no le venden a nadie. Gracias, ya tengo. Oye, a 10 pesitos los almuerzos. Ahí pollo, ahí mojarro. Ahí compró. Aproveche que te tengo un cuarzo que cambia de color cuando morde la persona. Es muy diferente a los chokers. Mira, así se acaba. Se llama cuarzo de ópalo. Cuando la persona está malhumorada, se torna un color entre azul y violeta. ¿Cómo me va a quedar azul y violeta siempre? No, se está de buen humor. Entre amarillo y naranja cuando la persona está alegre o muy feliz. Y es muy buen humor, está buena energía. ¿Sabes qué es lo mejor? Que es un cuarzo de transmutación y lo que hace es transmutar las energías de negativo a positivo. ¿Qué signo eres tú? Tauro. De los tauros son impulsivos o explosivos. Son de los que dejan pasar mucho las cosas pero no las olvidan. Las acumulan hasta el momento que exploten y así que tenerles miedo. Así soy. Son muy nobles de corazón pero malos para escoger las amistades. Se rodean en entornos poco favorables de mucha envidia. En un sentido característico general. Ellos se pueden caracterizar porque son de un temperamento bastante fuerte y aunque quieren ser dominantes, casi nunca lo son. ¿Ah? Pero, más que a nada... A la mayoría le estás acertando, ¿eh? Bueno. Lo más característico es que son sentimentales y llorones, aunque a veces no demuestran mucho ese sentimiento. Mira. Sí. Nobles de corazón y muy determinados. Cuando ellos se trazan una meta, casi siempre la cumplen. Son perseverantes, inteligentes, proactivos. Solo que un poquito cerrado de mente. Ay. A veces por más que le explican, ellos entienden, pero no en su brazo tercero. ¿Te parece que se parece a ella? Pero a mí me llama la atención que te sabes ya los signos. Cualquier signo te sabes. ¿Sí? ¿Todos los signos? Libra. Libra, los libras dicen que soy equilibrado, pero es totalmente falso. Ah, es falso. Son los más desequilibrados y en un sentido general son muy nobles de corazón también. Resuelven más los problemas de los demás que los de ellos mismos. Son muy buenos consejeros, pero no usan sus consejos. ¿Verdad? Generalmente son los que más se cargan con mucha energía negativa porque ellos casi siempre absorben mucho las energías negativas de otros. Algo característico, buenos para los negocios, el dinero, la economía, casi siempre tienen una fluidez económica estable o ascendente. Pero en un sentido general, ellos se pueden caracterizar en algo también, que son impulsivos y explosivos. Ellos dejan mucho pasar las cosas, las dejan pasar, pero acumulan. Y en el momento que explotan, ay, tener de miedo yo. Tremendo. ¿Y Libra con Tauro son compatibles? Los temperamentos son parecidos, pero en un sentido general,
sí tienen sus contrariedades, pero sí se complementan en un sentido general. Y buena promoción para que lleves. Precio. Justo compré este. Ya cumplí la cuota de comprarme collares. Ah, no, pero esto es una cuota especial. Gracias, de verdad. Sos muy buen vendedor. Ojalá que vendas todo. Pero yo sí. ya está. Ya compró la cuota. Listo. Todo bien. Bienvenido a suerte. Colombia. Que la sigan pasando muy bien y bendiciones. Bueno, que sigas bien. Chao, chao. No, no. Muy amable, gracias. Está bien, gracias. Muy amable, gracias, gracias. Muy amable. Bueno, yo creo que más o menos unas 50 personas se han acercado a ofrecernos desde que llegamos acá, ¿o no? Son muy buenos vendedores, sin dudas. No saben cómo convencerte. Pero bueno, somos viajeros, no puedo andar con tantos collarcitos dando vuelta por la casa rodante, no hay lugar. No, no, gracias. Muy amable, gracias. Imagínate que le digo que sí a todos. No, tenés que venir acá con una billetera así de gorda. Ese es el problema. Que uno no puede decir que sí a todo. Es decir, no hay manera. Me encantaría poder decir que sí. Hacemos un video, le digo que sí a todos los vendedores. Claro, pero se tienen que encargar de que se haga viral para recuperar toda la guita que podríamos llegar a gastar. Es que es mucho. Porque son muchos vendedores. Claro, o sea, si bien tienen todas cosas con precios económicos y precios accesibles, son 10 de acá, 20 de allá, 40 de allá, y va sumando. Fer se pidió un juguito y yo me pedí una cerveza. Íbamos a pedir unas rabas, pero no existen las rabas en este lugar. No existe la palabra raba. Es como que le dicen apanado, pero no hay de calamar. Y tenía ganas de comer unas rabas, la verdad, pero bueno. Sí, yo le dije, disculpe, ¿rabas tiene? Y se me quedó como, ¿qué son rabas? Entonces le dijo, calamar frito. Y no tienen. ¿Vos sos para jugo o más para cerveza? Siempre jugo. Yo creo que te estás equivocando. Para mí te estás equivocando vos. Uy, qué frío. Ah, claro, acá la gente viene y también te ofrece, bueno, gorros o algunos cosas para la playa. Y está bueno que ofrezcan por acá porque hay sombra, ¿no? Para los que caminan por la playa debe estar bastante bueno. Colombia, para el próximo destino. ¿Cuál será? No sé cuál es. ¿Ya sabés cuál es? ¿Lo vas a decir? No. Ahora no, pero suscribite y te vas a enterar. ¿Cómo? Suscribite a Americando si todavía no lo hiciste, porque te vas a enterar cuál es el próximo destino que vamos a visitar, cuál es el próximo país al que Americando va a ir y documentar. Suscribite, amigo. Suscribite, amiga. Ah, bueno, ese, Blanco, ¿no? Bueno, este blanco. ¿Cuánto sale ese, Fer? 5.000. Sí, ¿5.000 pesos? Mira qué bien. Muchas gracias. Gracias, que siga bien. Estos se usan mucho acá. Son lindos. Gracias. Qué bien. Les compraría a todos, te juro. Gracias amigos por acompañarnos hasta esta parte del video. Si llegaste hasta acá, comentanos qué te parecen las playas del Caribe de Colombia. Decinos si te gustan que te ofrezcan muchas cosas en la playa o preferís estar un poco más solo, que te vamos a leer. Te mandamos un enorme abrazo rutero. Nos vemos en un próximo video de Americando.